Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro Facebook Live. Yo soy Saida Cavazos y ahora tenemos el honor de entrevistar a Denise Cavero Han del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Arizona. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Saida, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. A ver, ahora platícanos, ¿qué es el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Arizona para la gente que no sabe cómo, por ejemplo, yo me acabo de mudar de California acá a Arizona y no sé mucho de tu organización? So, platícanos, ¿de qué se trata? Sí, mira, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Arizona se encarga de proteger y preservar a más de 800 especies de la fauna silvestre del estado. Es una labor enorme que tenemos en nuestras manos. Tenemos biólogos especialistas que se encargan de realizar estudios de las especies animales. También tenemos unidades, una unidad que se encarga de investigar casos de caza ilegal, por ejemplo, de especies u otro tipo de asunto que tenga que ver con la fauna silvestre. El propósito de nuestra misión es preservar y conservar a las especies para que nosotros y generaciones futuras podamos disfrutar de estos recursos, de este recurso natural que tenemos y esperamos que los podamos tener por muchísimos, muchísimos años más. No, qué bueno, y qué increíble. Y obviamente ya está pegando el calor. ¿Cómo es la organización en tiempos de sequía, como los momentos que estamos viviendo ahorita? Ya va a empezar el calorcito y la verdad, pues obviamente la naturaleza va a estar afectada, ¿no? Sí, Zaira, mira, hemos estado en los tres dígitos en los últimos días, si no me equivoco, ayer estuvimos como 113, 112 grados. Así como tú y yo tenemos calor, la fauna silvestre también. La diferencia es que nosotros tenemos acceso al agua, ellos no. Entonces, como no está lloviendo, la sequía no está fertilizando la tierra. Entonces, cuando la tierra no se fertiliza, la fauna silvestre no se puede alimentar, no tiene agua para beber. Entonces, ¿qué sucede? Se trasladan. Bueno, la primera opción puede ser de que perdamos cantidades de vida silvestre. Y la segunda opción es que se vayan a áreas pobladas por seres humanos para buscar alimentos y para beber agua. Esta es una situación que no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque pueden presentarse situaciones peligrosas si nos encontramos de repente con osos o con otros animales silvestres que no están acostumbrados a compartir los recursos naturales con los seres humanos, ¿no? Así que nosotros cada verano, bueno, de hecho, durante todo el año, pero particularmente en el verano, trasladamos agua a reservas de agua para consumo de la vida silvestre. Creo que ahí tenemos unas fotos donde podemos ver a diferentes animales que están bebiendo o se van a dar un chapuzón en el agua. Entonces, son muy importantes estas reservas. Tenemos 3.000 alrededor del estado y nosotros somos responsables de mantener funcionales estas reservas y también de abastecerlas con agua. Ahí podemos ver unos osos que estaban consumiendo agua. Perdón. El año pasado fue un año récord para la distribución del agua. Llevamos más de 2.4 millones de galones de agua. ¿Ya? El número promedio cada año es más o menos de 1.5 millones. Este año la sequía ha empeorado, se ha alargado. Entonces anticipamos llevar alrededor, si no más, de 3 millones de galones de agua. Tenemos un equipo de personas en la agencia que se encarga únicamente de trasladar esta agua, pero nosotros no recibimos fondos dinero del Fondo General de Impuestos de Arizona. Recibimos, perdón, necesitamos de la ayuda del público para poder trasladar el agua para que la fauna silvestre no, para que la fauna silvestre pueda sobrevivir este verano. Y como mencioné antes, ¿no? Podamos preservarla para nuestra generación y para generaciones futuras. No, claro. Y de nuevo, ¿cuánta agua se necesita para combatir la sequía? Pues mira, cada año está cambiando porque a medida que pasa el tiempo,
el periodo de sequía se alarga. Entonces, lo que era en promedio 1,5 millones de galones de agua que trasladábamos al año, pues bueno, el año pasado fue 2,4 millones y este año esperamos llegar o superar los 3 millones. Entonces, nos preocupa bastante, es una situación que nos preocupa, nos tiene consternados porque sin agua no hay vida. Entonces, es sumamente importante que podamos llevar este líquido vital a la fauna silvestre. Muchos de estos, perdón, de estas reservas están ubicadas en lugares muy alejados, muy remotos, que no son accesibles por vehículo o de ninguna otra manera. Entonces, lo que tenemos, o a pie. Entonces, lo que tenemos que hacer es rentar helicópteros para poder trasladar el agua a estas áreas. Por ejemplo, una especie que se beneficia que vive en este tipo de terreno y se beneficia del agua es el borrego cimarrón o bighorn sheep, como se le conoce en inglés. Entonces, si nosotros no enviáramos, no lleváramos esa agua a esos depósitos de agua, pues no tendrían de dónde beber. Entonces, todos estos costos son, bueno, astronómicos, por eso necesitamos la ayuda del público. Y de hecho, el año pasado la generosidad del público fue bastante grande y pudimos realizar operaciones que tal vez no hubiésemos podido realizar sin su ayuda. Y por el momento, ¿cuántos helicópteros tienen que ayudan a ponerle el agua? Todo depende. A veces rentamos un helicóptero, con uno nos basta, o tal vez necesitamos más. Todo depende de cuánta sea la necesidad de agua. Este año, bueno, te puedo casi garantizar que estamos utilizando más de un helicóptero, porque, bueno, no ha llovido en realidad todo este año. Entonces, las fuentes de agua, las reservas están totalmente casi vacías, muchas de ellas se han secado y las estamos abasteciendo, y otras tienen niveles muy bajos de agua. Nosotros, cada reserva tiene un sensor que nos alerta a nosotros cuando el nivel de agua está bajando. Entonces, cuando recibimos esa alerta, nosotros, enviamos ya sea un equipo a pie, por automóvil o cuando sea necesario un helicóptero para que no se sequen estos pozos. Sí, claro. Y hablando del año pasado, Hablando del año. obviamente todos pasamos por un tiempo difícil por la pandemia. ¿Cómo les afectó no nomás a la naturaleza, pero a su organización en total, pasando por esta pandemia? Pues en serio, pues todos juntos, ¿no? Así es, mira, la organización a nivel interno, pues bueno, muchos de nosotros tuvimos la fortuna de poder realizar nuestras labores en casa, pero muchos de nuestro personal, biólogos, bueno, piloto del helicóptero, los choferes de los camiones de que transportan el agua, todos ellos tuvieron que trabajar en persona, pero se tomaron las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID, ¿no? En cuestión de las labores, bueno, francamente estoy sumamente orgullosa del equipo al que pertenezco porque la vida silvestre no se vio afectada por la pandemia. La vida silvestre continuó recibiendo el cuidado que necesitaba, los estudios que re necesitábamos realizar para proteger sus poblaciones y tampoco dejamos de trasladar agua, incluso durante la pandemia. Wow. Y mencionaste Y también que la que comunidad les ayudó, ¿no? ¿Nos puedes explicar específicamente cómo fue que la comunidad, nuestra comunidad, les ayudamos a ustedes en estos tiempos de la pandemia y hasta este año? Porque todavía estamos en ese proceso de como que volver a ir como el new normal, como le dicen, ¿no? Así es, mira, en el 2020 te voy a dar unas cifras. Porque estamos sumamente agradecidos con esta generosidad. Gracias a las donaciones del público, pudimos trasladar por tierra 1.104.695 galones de agua a la vida silvestre. Pudimos transportar por helicóptero 193.000 galones de agua, incluyendo 70.000
para los borregos cimarrones, que te mencioné hace un momento, ¿no? Porque el terreno es muy, muy difícil. El traslado por helicóptero nada más en el 2020 costó alrededor de $100,000. Luego pudimos comprar estos camiones cisterna que tenemos para trasladar el agua. Bueno, son unas cosas gigantescas y tienen una cantidad enorme de llantas y necesitan, los arreglos son muy costosos. El año pasado pudimos comprar 11 llantas, cada una cuesta alrededor de $500, entonces esto fue un total de aproximadamente $5,500. Y reemplazamos también el tanque de agua de uno de estos camiones cisterna, también el costo fue alto, $4,500, y pudimos cubrir otros gastos adicionales de estos camiones, aproximadamente $14,000. Y pudimos rentar durante 2 meses un camión cisterna para trasladar agua en el área del norte de Arizona, que es Pine Top, y esto costó como $3,500. Reitero, sin la ayuda del público, no hubiésemos podido realizar estas labores. Estas cifras que yo te acabo de dar, Zaida, son estrictamente de las donaciones del público. Así que cualquier cantidad, $1, $2, $5, $10, obviamente o más, benefician 100% al traslado de agua de la vida silvestre. Y ninguna cantidad es pequeña, ninguna. Cualquier cantidad ayuda y va directamente a este esfuerzo que es no solamente costoso, pero es requiere de mucho personal para que pueda realizar esta labor. Y bueno, bajo estas temperaturas, ¿no? 3 dígitos, y este personal está trabajando a la intemperie, sudando la gota gorda, cargando millones de galones de agua, manejando estos camiones, y bueno, es una labor monumental. Wow, qué impresionante. Sí. Y la verdad, cuando necesitamos a la comunidad, ahí estamos unidos, ¿no? Todos juntos. ¿Y qué planes tienen para esta organización este año? Mencionaste afuera de la cámara que estás planeando como una campaña. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre eso y los otros planes que tengan para este año y el siguiente? Sí, mira, la campaña se llama Envía Agua y es una campaña que ya tenemos, venimos realizando hace algunos años, pero es una campaña relativamente nueva para la comunidad hispana. Perdón. Entonces, por eso agradezco que me prestes esta plataforma para compartir esta información, porque estoy totalmente segura que nuestra comunidad es generosa, que a nuestra comunidad le importa el medio ambiente, le importa la protección de la vida silvestre. Y como lo mencionaste, todos nos damos la mano cuando necesitamos la ayuda, ¿no? Porque estamos en esto juntos, incluso la vida silvestre. Así que, bueno, esta información ojalá que pueda llegar a todos los rincones del estado para que la comunidad hispana pueda contribuir a esta buena causa. Así que nuestro plan es seguir llevando agua a la vida silvestre y, bueno, dependiendo de cómo van los números de la pandemia, los contagios, reabrir programas que teníamos, que tuvimos que cancelar el año pasado, como clases de pesca, clases para manejar vehículos todoterreno. Tenemos un evento anual que también tuvimos que cancelar el año pasado, lo que se llama un expo, donde la gente puede venir y realizar actividades interactivas con nosotros y aprender de la vida silvestre y de la conservación. Así que esperamos que este año sea mejor para todos y que próximamente podamos volver a hacer lo que hacíamos hasta el 2019. Sí, claro. Y por el momento no hay cosas virtuales que la gente se puedan meter o a lo mejor ofrezcan programas o cursos que se puedan, la gente que sean interesados a ser parte de la organización o ayudar o hasta donar, ¿no? Así es. Mira, sí tenemos cursos, clases, mejor dicho, virtuales. En estos momentos las tenemos en inglés, pero es uno de nuestros proyectos poder ofrecer estas clases en español a futuro. Pero si van a la página azgfd.gov, bajo la pestaña de educación o education,
pueden encontrar ahí diferentes clases que ofrecemos virtualmente. Ahora, si quieren donar a esta campaña de enviar agua, pueden ir a la página que es azwildlifehero, y aparece en la pantalla, .com. azwildlifehero.com. Van a la pestaña que dice Programs o Programas, y luego seleccionan Life Saving Water. Le hacen clic ahí y los va a llevar a otra página donde les da la opción de la cantidad que gustan donar. Les quiero decir que al hacer el donativo económico no se están comprometiendo a hacer un donativo mensual. Es una donación de una sola vez, la cantidad que usted, que la persona guste. Ahora, si quieren donar todos los meses X cantidad, bienvenida, ¿no?, la donación. Pero si solamente pueden donar $1 o $2 una sola vez, más que bienvenida a la contribución. Bueno, muchísimas gracias, Denise. ¿Hay algo más que no te he preguntado que nos gustes decir de la organización? Pues mira, ya hoy oficialmente empieza la semana de concientización de las tormentas de verano o monsoon season. Así que quiero recordar a la gente que tengan mucho cuidado, que revisen el pronóstico del clima antes de ir a los lagos, los ríos, a conducir sus vehículos todoterreno, porque en cualquier momento llegan esas tormentas y o pueden ser muy leves o pueden ser muy fuertes. Así que hay que tener mucha precaución. Y nada, como último, por último quiero recordarles e invitarlos a que revisen nuestra página de internet, que vayan también a azwildlifehero.com y nos den una mano durante este verano que está siendo bastante difícil para la vida silvestre. Claro que sí, yo como apenas me estoy acostumbrando al colorcito, ya voy a saber de qué realmente se trata el calor de Arizona, ¿no? Bueno, mira, te digo una cosa, yo tengo aquí como más de 15 años y hasta el día de hoy no me acostumbro. Ojalá que para ti sea mejor. Pues ojalá que sí, pero otra vez de nuevo, ¿nos puedes decir las páginas que podemos ayudar o donar para que la gente sepa antes de irnos? Claro que sí, para donar es azwildlifehero.com, aparece en la pantalla, y luego para ver de qué se trata el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Arizona, clases que pueden haber, virtuales o no, pueden ir a azgfd.gov. Así que los invito a que visiten ambas páginas. Y cualquier pregunta que tengan, ahí está en pantalla el número telefónico, 602-942-3000. Bueno, muchísimas gracias, Denise. Hasta la próxima y cuídese con este calorcito, ¿no? Tú también, Zaira. Muchas gracias por invitarme al programa y mantente, protégete del calor. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos.